Laureano Brizuela, qué gusto saludarte. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás enfrentando todo este tema? Platícanos, ¿estás apoyando mucho allá en San Miguel, en donde yo no pienso volver en un rato, mi querido Laureano? ¿Y por qué no? Buenos días, ¿cómo estás, mi querida Fernanda? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Laureano? Bien, bien, muy bien. Y me sorprende eso de que no piensa volver por un rato. Nosotros abrimos actividades posiblemente de aquí a dos lunes ya, restaurantes, obviamente con la suavidad que requiere el protocolo que están de alguna manera dictando, ¿no? Pero que también hay un protocolo del propio municipio. Creo que hemos sido beneficiados porque pese a las pérdidas que hubo, que son muy pocas, creo que en este momento hay 16 infectados en todo el municipio. Es impresionante. Mira, yo me he unido, a ver, ya que me lo preguntaste, me he unido a un grupo que se llama Amigos al 100, que es un grupo de amigos, de verdad, y esto está capitaneado. Tú la debes conocer, Guadalupe Álvarez, que es la líder un poco de las bodas de San Miguel, que tiene Pensi Bodas y eso. Se ha puesto en campaña, ella dice, yo soy la pedigüeña del grupo, así que ustedes déjenme en un escritorio y yo me encargo del resto. Bueno, no sabes la colaboración que ha habido precisamente para que después Mirna Montes, que es una muchacha que llegó de Sinaloa hace un par de años y vino con esta idea de Amigos al 100, la conformó aquí y hemos salido un montón de voluntarios que en este momento ya suman cerca de 30 y pico, casi 40, porque nos turnamos. Pero esto empezó con 8 o 10 personas y la verdad hemos llevado insumos y hemos llevado despensas a lugares completamente inhóspitos, lugares lejanísimos dentro del municipio. Creo que este municipio, Fernanda, si no me equivoco, debe ser el de los más abultados en comunidades en el país. Creo que tiene más de 150 comunidades, una cosa así. Bueno, le puede estar ganando Oaxaca, comunidades en Istmo de Tehuantepec, pero es muchísima gente, Laureano. De todas maneras, no. Bueno, no está a discusión el tema, ¿no? Claro, no es simplemente un acto comparativo el mío, ¿no? Y si los hay con más o con menos, pero son muchas comunidades y mucha gente que no accesa ni siquiera a los autobuses para llegar hasta San Miguel. Y no sabes el hambre que había en lugares de campo y gente que con una ilusión grandísima recibía paquetes gigantescos que hemos podido armar en un lugar que lo convertimos en bodega, que era una sala de fiestas aquí y que generosamente el dueño nos los prestó. Y ya te digo, con estas dos mujeres al frente, que una es Guadalupe Álvarez y la otra es Mirna Montes, la que es la de campo, digamos, junto con todos nosotros, porque nos montamos a las camionetas, en las cajas, nos pasamos horas armando los paquetes, estamos dando despensas en el mismo lugar, pero después recorremos comunidades. Y además, un montón de asociaciones que se dedican a la protección de niños, como el Patronato de Niños, por ejemplo, de San Miguel, y otro que se llama Ojalá Niños, que es un patronato de unos americanos que están en la parte del San Miguel Viejo. No sabes la gratitud de la gente y de los niños. Es que claro. Que llegan despensas gigantescas, son gigantes. Oye, Laureano, ¿cómo están los números de COVID? ¿Cómo en San Miguel? ¿Qué estás viendo? Hay una comunidad encantadora, no solo de mexicanos, de americanos, de europeos, que... Qué unidos son, cómo se ayudan, cómo se echan la mano unos a otros. De veras es 15%. Sí, es bellísimo lo que hacen para San Miguel de Allende. Ahora, ¿tú qué estás viendo en el campo? Pues, ¿tú qué estás yendo a las despensas? ¿Estás viendo muchos enfermos, pocos? No. ¿Qué ves? No, fíjate que hemos sido muy, muy afortunados en ese aspecto. Creo que hay 16 infectados probados en San Miguel. Se han conseguido pruebas a través de un parque industrial que armó el alcalde, que propició desde la alcaldía anterior, pero se armó en este periodo ya. Y fíjate que fueron los primeros, hay compañías italianas que fueron las primeras en donar, por ejemplo, trajes especiales cuando no los tenían en el resto del país. Porque nos mentían, porque nos decían que sí, todas las precauciones estaban dadas, mentira, ¿no? Y yo no veía que había ninguna reacción como la que había en otros países de realmente blindarse. Aquí, desde los primeros días que se declaró la pandemia, veías a la gente vestida con esas escafandras y de todos esos buzos blancos y fumigando. Tú sabes que San Miguel es un lugar donde la gente le gusta caminar, tocar las viejas puertas, los pomos de las puertas, tomarse fotos en las rejas de las ventanas, y todo eso pudiera ser objeto de contagio. Las veredas, las banquetas, las calles, fumigaron todo desde el principio y con trajes especiales.
aquí cuando todo el mundo especulaba con las compras y ventas de los barbijos para taparse la boca, aquí ya habían llegado un porcentaje gigante que los mandaron estas compañías y lo donaron al municipio y llegaron gratuitos. Imagínate, entonces sí, había una prevención específicamente en San Miguel que es de denotar porque han tomado muy en serio las cosas. Y creo que muy bajo el índice de contagiados y creo que han habido hasta la fecha 2 fallecidos y en las periferias de la ciudad, o sea que la parte más intensa del tráfico, digamos, donde podrían haberse infectado, las zonas turísticas de grandes restaurantes y comederías, hoteles, hostales, que está lleno, no ha habido una repercusión negativa de ningún tipo. Bueno, pues eso es una muy buena noticia, Laureano Brizuela. Ahora, ¿cómo van a...? ¿Tú tienes un restaurante en San Miguel? No, yo estoy de alguna manera asociado con gente que sí tiene restaurantes, pero no soy activamente dueño de nada, ¿no? ¿Y cómo le van a hacer para regresar, Laureano? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, van a regresar del lunes de ayer en 8, o sea, el próximo lunes, para empezar a abrir en horarios mucho más prudentes. Van a cerrar todos alrededor de las 8 de la noche y van a ocupar, creo que entre el 40 o el 50% de la capacidad de cada lugar, ¿no? Y no permitir más de, creo que, 2 o 3 personas por mesa. Todos los empleados de todos los lugares que den servicios tienen que usar tapabocas, guantes, en fin, continuar un poco con este ciclo preventivo, que creo que sí hace bien, porque por lo menos la gente que va a disfrutar de una buena comida no ve a nadie destapado ni está expuesto a que de pronto sea contagiado, ¿no? Creo que también hay mucho pánico al respecto. No estoy negando la influencia de esto tan viral y tan tóxico, ¿no?, que nos ha afectado a todo el planeta, pero creo que ya es tiempo de los que se sientan de verdad, o los municipios que sientan que ya están por lo menos con el tema controlado, ya pudieran volver a sus actividades, porque de eso depende la vida natural. Yo no creo, Laureano, yo no creo que eso sea todavía que deba de ser un hecho. Yo creo que el ejemplo que han pasado en otros países debe de ser un ejemplo para México y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de los mensajes que enviamos, porque decir que quien ya esté listo, hay comunidades que no tienen protección alguna, que son paso de mercancía o de materias primas, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Y la verdad es que los coletazos en otras partes del mundo han sido muy delicados. Y en México no estamos teniendo... Y México ha sido delicadísimo. No, está y muy México mal no estamos teniendo ni siquiera el número real. Porque no tenemos pruebas. Nunca, entonces, nunca, híjole, yo digo que estar listos para regresar... Fíjate que meto la mano al fuego, Laureano, que va a salir el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a decir los niños no regresan a las aulas, porque sería un crimen que regresaran. Sería un foco de contagio terrible. Yo creo que el ciclo escolar está perdido. Definitivamente van a tener que hacer algún Sin tipo duda. De remedio institucional para ver cómo se recupera eso. Pero evidentemente está perdido, venimos en alguna época de calor bastante fuerte, y tienes razón, yo no estoy mandando un mensaje de desaprensión del tema, simplemente estoy encumbrando un poquito la gran atención que hubo al tema en un municipio que, si bien, como te digo, tiene muchísimas comunidades, han sido los civiles, la gente civil, claro. y un gran aporte también del municipio que se ha ocupado de instruir y blindar un poco a la gente para que tengamos los resultados que tenemos hasta ahora. Obviamente, la venida de turismo posiblemente pueda causar rebrotes, ¿no? Porque no sabemos quién viene. Y también creo que tampoco se va a llenar esto. Pero nosotros, en esta ciudad, y tú conoces a Miguel, tú amas a Miguel, te han otorgado una vez hasta el corazón de San Miguel, sí. que era un emblema muy típico, Uy, etcétera. No sabes a mí lo que me dolió. Y sabes que también la gente de aquí le gusta salir a sus propios restaurantes y a sus lugares a comer. Aquí la gente... Eso no está simplemente hecho para el turismo, sino que de lunes a jueves no, aquí... se vive hermoso ahí, hermoso. Claro, nos gusta socializar en los lugares, en los tantos lugares que te ofrece el pueblo, para que tú te vuelvas a reencontrar con tu gente. Y obviamente lo van a hacer con todas las precauciones del mundo. En fin, esto vendría a ser como una isla en medio de un drama que está viviendo México, que a mí no me parece nada prudente haber dicho que la línea era horizontal, por ejemplo, cuando la línea se tiró para arriba y está sumamente vertical.
local. No, es que si no tomamos la población civil, exacto, y algunos del gabinete, que es gente sensata, de veras, sí, sí, nos carga, no, esto se vuelve una tragedia. Laureano, sí, te mando un abrazo con mucho cariño. Qué gusto escucharte. Mi amor, te esperamos cuando gustes. San Miguel va a estar bien preparado con todas las precauciones para recibir a la gente que lo ama. Por lo menos, no hablo del turismo masivo, no nos conviene a nadie por ahora, pero no, bueno, no, no. Pero hay también que reactivar un poquito la economía interna, y los que vivimos en el pueblo queremos empezar a ver a los lugarcitos más o menos abiertos y con precaución, y eso a lo mejor puede ser hasta un buen síntoma para las comunidades vecinas que sí han tenido el buen resultado como tenido nosotros aquí, ¿no? Nos vemos, Laureano, querido, un fuerte abrazo. Ahorita que me decía esto, Laureano, fíjense, yo nunca lo había dicho, no saben lo que me dolió que me pasara ese terrible episodio en mi vida y en la vida de mi familia y de mis amigos en San Miguel, porque era un lugar que yo disfrutaba enormemente. Y ser amenazada por un cártel como fue en ese momento, pues te convida a no disfrutar de un México tan hermoso como San Miguel. Y la verdad, qué tristeza que no puedo regresar. Qué triste, caray.